Amigos de Cuerpos Perfectos, estamos en la sección El Profesional Responde. Y aquí tenemos a un amigo espartano que, aunque Esparta hace mucho tiempo dejó de existir, intentemos trasladar el espíritu de los guerreros a los luchadores que cada día hacen un esfuerzo para ir al gimnasio e intentar mejorar su físico. No somos espartanos. Vivimos en el siglo XXI. Esto es un reflejo de lo que fue, pero nos motiva. Como estáis observando últimamente, la sección va haciendo algún que otro cambio y se está ya haciendo desde nuestros estudios plató confeccionado expresamente para Cuerpos Perfectos, intentando que el programa no solo siga avanzando en su contenido, sino también en su calidad técnica. Por lo tanto, a partir de ahora tendremos mucha presencia en los estudios centrales de Cuerpos Perfectos. Empecemos con la sección. Por lo tanto, señor Garrucho, mi secretario, tengo hasta secretario. Señor Garrucho, proceda con la primera pregunta del día. Tenemos una pregunta de un seguidor de Cuerpos Perfectos y de nuestro presentador y preparador José María Forte, Giuliano Bertolot, desde Italia. Nos hace la siguiente pregunta. Buenas tardes, José María. Soy un admirador suyo desde hace mucho y le sigo desde que vivía en Barcelona. Ahora estoy en Sudamérica. Le pido, por favor, que me ayude en un tema de flacidez abdominal. No sé qué hacer. Llevo una vida sana, hago deporte, pesas, cardio, de lunes a viernes. Y no consigo que mis abdominales siguen tapados. Por favor, espero que me ayude con este problema que tengo. No sé si es mucha ingesta de proteína o muchas claras de huevo. Bueno, Giuliano Bertolot, gracias por seguirnos y con que has empezado bien el mensaje diciendo que eres seguidor mío, te voy a contestar. Ya es un tema muy recurrente, constantemente estamos recibiendo mensajes de este tipo, flacidez abdominal, no acabamos de marcar los abdominales a pesar de que hagamos mucho trabajo en el gimnasio de abdomen, pero ya hemos dicho en muchas ocasiones que no solo se trata de trabajar el abdominal, que en todo caso lo que haríamos sería que el músculo que está debajo de la grasa y el agua acumulada en la zona media esté duro y disponible para ser visualizado, pero si no quitamos la grasa y el agua, no lo visualizaremos. La estatua no marca demasiado, pero lógicamente si estuviera cubierta de barro no se apreciaría los surcos del abdominal. La grasa, al fin y al cabo, no es nada más ni nada menos que algo que ensucia nuestra estructura o el cuerpo visto como si fuera una estatua y no le permite ver todo su potencial. Por lo tanto, si tienes flacidez abdominal, puede ser debido a varios factores. Dices que entrenas sano, que entrenas regularmente, que comes sano y haces una vida saludable. Bien, eso está muy bien, pero quizá ese es tu concepto, pero falles en la ingesta de agua, en que tomas más sodio en las comidas del necesario, más sal de salero del necesario o productos que la contienen, en que incluso bebes menos agua de lo que tu cuerpo necesita, puede que hagas el cardio a una intensidad demasiado alta, con lo cual consumes glucógeno muscular y no grasa. Siempre hemos dicho que el cardiovascular hay que hacerlo a una intensidad media, tiempo prolongado para permitir que el cuerpo tenga tiempo a quemar la grasa y utilizarla como energía, pero nunca unas pulsaciones demasiado elevadas, es decir, 220 que da máximo el corazón antes del paro cardíaco, restar la edad y aplicar el 60% a ese resultado serían las pulsaciones adecuadas. Caminar rápido siempre es la opción que recomendamos desde el programa Cuerpos Perfectos. La restricción de carbohidratos, la toma de celulosa en forma de verduras, vegetales, es perfecto. Solo hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay dos vegetales que si los tomamos en una cantidad extrema, como la cebolla y el pimiento, por la cantidad de hidrato que contienen, pueden hacer que
estemos tomando más hidrato de necesario y no nos permita entrar en cetosis, que es lo que nos interesa muchas veces para recurrir a la grasa como energía en lugar de utilizar lo que es el hidrato. A partir de ahí, todo es tiempo al tiempo. Lógicamente, cuanta más grasa has tenido y más grasa vieja tienes en la zona abdominal, más tiempo tardarás en conseguir quitarte toda esa grasa acumulada y ver tus abdominales que, al estar trabajados en el gimnasio, se van a visualizar tarde o temprano. Paciencia es a veces la solución a todas estas preguntas. Si hacéis bien las cosas, solo es cuestión de tiempo que acaben dando los resultados que buscáis. Por lo tanto, amigo, te diría que intentes seguir los parámetros que marcamos en el programa respecto a la pérdida de grasa localizada y sobre todo a entrenamientos para potenciar la hipertrofia, y seguramente en poco tiempo conseguirás mantener ese abdominal duro, sin grasa y marcado. Otra cosa sería que tuvieras la piel distendida por flacidez. Eso sería ya un problema debido a que has estado quizá muy pasado de peso o muy gordo, y luego al perder peso con demasiada rapidez has tenido la piel con falta de elastina y no retrotrae a su estado original. En este caso sería cuestión también de seguir con la dieta, haciendo entrenamiento y poco a poco, si eres joven, tu edad tiene que volver a su estado original y se volverá a fijar en su sitio. Por lo tanto, nunca desde el programa recomendamos las prisas, ni atajos, ni caminos rápidos. El tiempo, la paciencia, es a veces nuestro mejor aliado. Seguimos con el programa. Thank you.